¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle una vez más. Y gracias por permitirme estar ahí cerca de usted y poder comentar algo que desde mi perspectiva, no sé de la de usted, pero desde mi perspectiva es importante para la vida académica, política, social y económica de Chiapas. Se trata de que el día 4 de diciembre la Universidad Autónoma de Chiapas tendrá nuevo rector. La convocatoria deberá ser lanzada en esta misma semana, antes de que termine el mes de octubre, deberá ser lanzada, así dice la ley, que debe ser lanzada por lo menos con 30 días de anticipación para la designación del nuevo rector. Se han mencionado nombres. La Honorable Junta de Gobierno, la máxima autoridad en este momento, integrada por 5 miembros designados por el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno, que tiene entre otras responsabilidades la de designar al rector, deberá lanzar, como dije, en este mes de octubre, antes de que finalice octubre, la convocatoria para convocar a quienes aspiren a ser rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Qué se necesita para ser rector? Según la ley orgánica, en su artículo 12, dice que ser mexicano por nacimiento y residir en el Estado, ser mayor de 30 años y menor de 60, poseer título universitario a nivel de licenciatura con experiencia académica y ser persona honorable de reconocido prestigio profesional y no haber sido sancionado por faltas graves contra la disciplina universitaria o haber sido sentenciado por delito intencional. Sencillos. Cualquier persona que tenga esta capacidad, que tenga estos o que reúne estos requisitos, puede ser rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Por supuesto que se mencionan nombres, hay una gran cantidad de nombres. El actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls, es uno de los que suena. Pero estamos hablando de la especulación, porque eso lo sabremos a partir de que estos distinguidos personajes, distinguidos aspirantes a ser rector de la universidad, presenten su solicitud ante la Junta de Gobierno. Presenten su carta, hagan su carta de presentación y entonces digan, bueno, yo quiero ser rector de la universidad. A partir de entonces, lo demás, lo que se comenta en los medios es especulación. Hay nombres y nombres y nombres, no voy a mencionarlos porque al final de cuentas es nada más una especulación. Lo que sí quisiera mencionar y lo que me parece trascendente es que la Universidad Autónoma de Chiapas ha crecido. Tiene 35 años de edad. En su lista de rectores aparecen administradores, aparecen académicos, aparecen políticos, personal netamente político que politizó a la universidad, administrativos que administró a la universidad y personajes académicos que se dedicaron a la academia. La universidad específicamente es eso. La universidad es un ente extraordinario para el crecimiento. Chiapas necesita la necesidad de crecer. Chiapas necesita crecer. Con una universidad fuerte, con una universidad firme y con un rector que sepa a lo que va, que cumpla exactamente los principios que rigen a la Universidad Autónoma de Chiapas, habremos cruzado el pantano. No quiero decir que el actual rector Ángel René Estrada Arévalo se haya quedado estancado. Seguramente, seguramente que tiene grandes aciertos. De esos aciertos hay que aprovecharse. Seguramente que en el camino también habrá cometido algunos errores. Esos errores, pues bueno, hay que saldarlos. Esos errores hay que corregirlos. Al nuevo rector, nosotros le deseamos el mayor de los éxitos. Sin embargo, todavía estamos en el proceso de selección. Y la selección nacerá a partir de que la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas emita la convocatoria. Será en la última semana de octubre, 26, 27, 29, en la última semana de octubre cuando se emita la convocatoria. A partir de allí, entonces, dejaremos de especular con los nombres. A partir de ahí, sabremos entonces quiénes realmente aspiran y tendremos ya la posibilidad de poner en una balanza los nombres de estos personajes. Ya nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.